Si quieres tener plantas lindas con buen follaje y llena de flores, esta es la época en que podemos sembrar o trasplantar, ya que estamos en plena menguante. Esta es la mejor época si queremos tener nuestro jardín así, bien florecido. Soy Planta Flores y Algo Más. Les doy un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo video, donde quiero que me acompañen a trasplantar todas estas hermosas plantas. Espero me acompañen hasta el final, y si les gusta el video, dale un dedito arriba, deja algún comentario, y si aún no se han suscrito, los invito para que lo hagan. Bienvenido. Además de todas estas plantas que tengo para trasplantar, también tengo las violetas, las que había colocado a reproducir por medio de hoja. Acá ya están ellas, mire cómo han reventado con varias plantitas. Esta es la hoja, la mamá, y mire todas las plantitas que ha dado. Así que vamos a trasplantar todas ellas y vamos a comenzar. Mire, esta está bien hermosa, pero no comenzamos con ella ni con este precioso, sino que vamos a comenzar con esta, que es que me han regalado un esqueje. Mire lo hermosa, y de una lo quiero trasplantar para que prenda y de una vez va a dar sus flores. Sabía que si trasplantamos o sembramos el menguante, cuando estas plantitas prenden, de una vez van saliendo con flor. Intenten y verán. Lo vamos a partir así en tres esquejitos, porque está una rama muy larga. Acá tengo cascarilla de arroz normal y acá tengo quemada. Esta quemada nos va a dar la ceniza y también como si tuviera carbón. Y también le vamos a colocar el compost. Vamos a revolver suficiente, porque son varias plantas. Tengo esta planta que no sé su nombre. Mire lo linda que es. No sé si es un caladium o es una alocasia. La verdad no sé. Mírela. Es súper, súper linda ese color, esas pintas que tienen tan hermosas. Para las violetas africanas este sustrato es súper especial. A ellas les encanta. Y tiene que ser un sustrato con bastantes nutrientes, porque ellas florean todo el tiempo. ¿Cuáles son las plantas que debemos trasplantar en menguante? Todas las que den flor, como los novios o geranios, las violetas africanas, los anturios, así como esta. Que vivan llena de flores en el tiempo de menguante, le va a ella muy bien. A diferencia de pronto esta alocasia o caladio, es igual la trasplante en menguante o en creciente. Les cuento, si la trasplantamos en creciente, ellas van a crecer bastante, se van a alargar, el tallo va a alargar hartísimo. Pero si la trasplantamos en menguante, van a estar más pequeñas, crecen menos. Si son de flores, pues van a florecer mucho más lindas. Entonces, cuando queremos que una planta crezca, sembrémosla en creciente. Y cuando queremos el follaje bonita y flores, en menguante. Esa es la diferencia de los dos tiempos de luna. Vamos a llenar esta macetica y vamos a plantar los esquejes. Ella es muy linda, mire esos colores, está tierno. No recuerdo cómo fue que escuché que se llamaba esta plantita. Vamos a ver. Dios quiera y me prenda. Sea bien fácil, nunca la he tenido. Así que vamos a intentar. Vamos a apretarla bien. Bueno, la vamos a colocar por este ladito. Y vamos a seguir con las violetas. A esta le vamos a quitar
una parte, la parte que está feita de la hoja. Acá salen perfectamente dos plantas, miren, una y dos, la de acá, pero la voy a dejar así completica. Ahí sería una, acá hay otras dos hojitas, mire, ahí está la hojita mamá, y los retoñitos también dieron dos plantitas. Esta otra, mire, esta sí dio mucho más, tiene una acá pequeñita que saldría una y dos grandes, serían tres plantas lo que salen de acá. Vamos a quitarle esta que está más grande. Mire, acá ya salió esta. ¡Oh, hermosa! Mire, acá salió otra. Mire lo lindas. Así que imaginé cuántas plantitas me van a salir de esas hojitas. Varias. Mire, acá otra. Acá hay otras dos hojas. Aquí, mire, saqué ya dos. Aquí salen dos plantitas. Mire, otras dos. ¡Qué lindas! Y acá otra bien formadita. Ahí ya las vamos a colocar en maceticas más pequeñas. Ese sustrato está súper buenísimo. Sí, Paquita. Acá está Paquita acompañándome. También está Romeo. Otro lorito más pequeño. Se los tengo que compartir a ese Romeo hermoso. Ya lo traigo y se los comparto a Romeo. Paquita, si están a hablar, mire cómo quedan de linda. Ya cuando prendan estas violeticas, por ahí en 15 días, le podemos colocar unas perlitas de triple 15. Mire lo lindas. Así, entonces han quedado ahí seis y serían nueve plantitas en siete materitas. Listo, ya hemos terminado con estas bellezas. Vamos a colocarlas por acá, en este ladito. Mire, ya estoy separando esta bella. Mire. La vamos a plantar en esta macetica, está bien grandecita, y quiero sacar esta pequeñita para colocarla en la parte de adentro de la casa. Tiene un buen sustrato, venía con un buen sustrato de cascarilla de arroz y arena, parece. Entonces vamos a dejarla acá y a esta la vamos a dejar aquí. Tiene una bebecita bien pequeñita. Bueno, vamos a dejar esa ahí. No le vamos a mover más. Y a esta la vamos a colocar acá. Y le vamos a colocar este. Aunque está bonito ese sustrato, la verdad. Así quedaría esta hermosa plantita. Miren, me cuentan si les gustó. Si les parece linda. Y a esta belleza. Mire qué linda que es. A ella no le conozco el nombre. A esta hermosa. No me recuerdo cómo fue que dijeron. En el momento se me olvidó. Ya la he tenido. Y ella es bastante, bastante. Le gusta estar así. A toda hora siempre está florecida. Es muy, muy linda. Y dura bastante. Se la recomiendo. También hay en color rojo. Hacía tiempo no traía de esta plantita. Esta que decora muy lindo y que dura bastante y es económica. A mí me encanta. Acá vienen como dos plantitas, las voy a separar de una. Mire cómo salió esta de linda. Vamos, esta la vamos a colocar en esta maceta. Y la otra la quiero colocar en la pared, en las macetas que tengo en la pared. Thank you.
es. Así. La voy a colocar donde tenía las violetas, las hojitas en reproducción. Ahí voy a colocar esa que hace tiempo, ahí tuve una y eso me duró años, años. Qué linda mata. Y de pura ingrata, no había vuelto a traer. Viendo que ya son muy lindas y agradecidas. Esta planta es muy, muy agradecida. Mire cómo queda de linda. Mire. Les recomiendo que compren de esta plantita. No van a perder su dinero. Es muy linda. Dejamos acá. Y traje este anturio que ya trasplanté la vez pasada. Mire, tan hermoso. Es para mostrarle el color de esta que es diferente. Mire, son de la misma, pero el color es diferente. Ah, ahí se ve igual, pero acá en vivo y en directo, sí, esta es roja intensa. Esta es roja intensa y esta es más clara. Mire, ahí sí como que se notó la diferencia. Primero una, luego la otra. Hermosa. Esta no la he trasplantado, es la que quiero trasplantar. Esta es una rosadita que mire cómo me la comieron. Yo creo que un caracol, una babosa. Y mire el color de flor que tiene, tan linda. Y está dando otro botón. Listo. ¿Con cuál seguimos? Ah, mire la bailarina. Pero esa sí no tengo maceta para ahorita. Esta por el, para esta reina. No tengo. Me toca que dejarla para conseguirle la macetica. Vamos entonces a plantar esta hermosa que sacamos. La vamos a colocar en esta macetica. En esta macetica. Y de ahí sí sigo con los anturios. Con este color de maceta se ve mucho más linda. Y parece que el sustrato que les preparé es el perfecto. A trasplantar a este hermoso. Sus raíces están muy lindas, están muy bien. Miren. Y vamos a colocarlo en este sustrato. Tiene estiércol de caballo, cascarilla de arroz quemada. Y un poco de compost y un poquitico de tierra de jardín. La vamos a colocar en esta macetica. Y vamos a lograr taparle un poco más el tallo. Mire cómo lo ven. Cómo cambió, ¿cierto? Mire lo hermoso. Sí. Lo hermoso, mire, lo lindo. Le vamos a colocar unas perlitas. Y abono. Triple 15 le coloco unas perlitas y así quedaría este hermoso. Le vamos a acomodar esta hojita. Esta pobrecita la debemos dejar ahí. A esta la vamos a acomodar un poquitico. A quitarle eso feo. Así. Y así quedaría este hermoso. Y estos otros tres, luego, en otro video, los vamos a trasplantar. Ese, este. Con este otro hermoso. Este que ya está en una maceta muy pequeña y ya necesita sacarlo de ahí. Espero les haya gustado este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Y los invito para el próximo. Y que Cristo Jesús los bendiga y proteja siempre.